So you ask him all the questions. I'll just be. Amigos, estuve dando una vuelta por el barrio hoy después de terminar de trabajar, donde me tropecé a estas personas que tienen un proyecto. Entonces vi que están ayudando aquí en la comunidad, en limpieza y otras actividades. Entonces decidí hacerle algunas preguntas a ellos sobre esta actitud que. ¿Qué están haciendo aquí en el barrio, hermano? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo aquí en el barrio? Estamos aquí ayudando a limpiar este lugar. Somos un grupo, una iglesia aquí en Cuba, que se llama la Iglesia de Pentecostés. Y los jóvenes de la iglesia decidimos hoy venir a esta comunidad y ayudarles a limpiar la comunidad, chapear, para que todo esté limpiecito. Eso es muy bueno, muy, 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 muy bueno. Realmente me han impresionado. Porque hay veces que hay extranjeros que vienen a Cuba y estudian y no se integran al país, no conocen a las personas. Veo que ustedes tienen otro tipo de preocupación y eso es muy bueno que esté ocurriendo. Y entonces, ¿de qué país son ustedes? En la iglesia hay unos que son de Ghana, la mayoría de Ghana. Hay unos de Jamaica, unas personas de Zambia y otros de otros países. Y hay una persona también de Canadá y formamos esa iglesia. Y unos cubanos también dentro de la iglesia. Muy bien, muy bien. Ven acá, ¿y desde qué tiempo están tomando ustedes este tipo de acciones en los diferentes barrios? ¿Qué pasó? O sea, empezamos este año a ayudar durante vacaciones y eso, ayudar en las comunidades, limpiar las comunidades y eso. Empezamos este año. O sea, ¿estas actividades las han hecho en otros lugares también? No, así es el primer lugar. Aquí es el primer lugar, sí. Pero van a seguir tomando estas acciones, sí, en otros lugares. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Ha sido un tremendo placer. Muchas gracias. Como ven, estas personas están ayudando, haciendo algunos trabajos aquí, caballeros. Esto es increíble. Es digno de admirar porque realmente la mayoría de los extranjeros que visitan Cuba solo estudian y se van. Y muchas veces ni interactúan, se van lejos. Y estas personas se integran aquí a la comunidad, haciendo un bien social aquí, que de verdad, vaya, esto es digno de admirar. De verdad que sí. Sobre todo que son. Es un grupo multicultural, como estuvo explicando el muchacho, que son de diferentes países y están haciendo un trabajo aquí digno de admirar. Digno, digno de admirar. Miren esto. Esto de verdad me da admiración hacia estas personas. Que sí, son personas que son religiosas, pero son personas que tienen el amor en el corazón y de verdad que me ha llenado de emoción esto que estas personas están haciendo por nosotros aquí en Alta Habana, que ni siquiera la gente de Alta Habana a veces hacemos, que nos debía dar pena, pues aquí en un parque donde juegan los muchachos, que tengan que venir personas de otros lugares a hacer el trabajo que nosotros debíamos hacer. Como pueden ver, todos son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Este es algo muy, muy, muy lindo, de verdad que sí. Este es otro de los amigos que está aquí trabajando en esta labor. ¿De qué país eres, hermano? Yo soy de Ghana. ¿De Ghana? Sí. Y entonces, allá en Ghana, la gente, ¿cómo tú crees que la gente allá en Ghana vea cuando tú te ven haciendo este trabajo por acá? Sí, de hecho, los daneses son muy, muy trabajadores. Sí, trabajan mucho, pero aquí yo formo parte de una iglesia pentecostés, que hemos decidido ayudar a la comunidad en cosas como esa, o sea, trabajando y todas esas cosas. Claro, muy, muy, muy bueno, de verdad que es muy bueno. Esto es la primera vez que yo lo veo. Sí. Por eso me sorprende tanto, porque ya te digo, los estudiantes que he visto aquí en Cuba, vienen, estudian, pero no se integran, no ayudan de alguna manera y entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas nada, gracias. De nada. Como pueden ver, ellos vinieron en este IBI, que no sé, se lo han asignado y están haciendo un tremendo trabajo, estas personas, dando un ejemplo de verdad. De verdad que me siento muy bien con que esto esté pasando.